El pasado 20 y 21 de abril de 2013, TercerMilenio.tv llevó a cabo una transmisión histórica de 24 horas desde uno de los lugares más místicos de México, el Valle Sagrado de Tepoztlán. De nueva cuenta, el equipo conformado por miembros de los Skywatchers y Tercer Milenio llevarían a cabo una vigilancia ovni con equipos sofisticados de observación. Y bueno, no sé si podamos meter la cámara de Carlos Clemente. Claro. Y bueno, ahí la estamos viendo también desde la otra cámara. Ahí está. Es muy intensa esta luz que está parpadeando, que prende, que apaga. Y que al parecer, bueno, en esa zona no hay casas. Está. Al parecer no hay casas. Aparecieron los ovnis y fueron captados por medio de los equipos que se llevaba, los cuales son de última generación y especializados en la observación del cielo. Una cámara térmica, un monocular Yukon Ranger, un lente de visión nocturna y las cámaras de alta definición. Y también, por supuesto, la fotografía. La vigilancia comenzó en punto de las 10 de la mañana del día sábado y se llevó a cabo un enlace con el licenciado Jaime Maussan, quien se encontraba en el programa Sabadazo por el Canal de las Estrellas, hablando precisamente acerca de la observación de 24 horas que íbamos a llevar a cabo. Tepoztlán, porque es, además del Popocatépetl, otro punto de la República donde se presentan muchos avistamientos históricamente. No sé si tenemos algunas grabaciones históricas. Y a todos, Alberto García, Johanan Díaz, Carlos Clemente y todos los compañeros, Salvador, pues todos están ahí. Y seguramente en la tarde de hoy vamos a tener más sorpresas, ¿no? En ese momento ya se había generado el primer avistamiento de un objeto que se acercaba del poniente hacia el oriente, pasando justo sobre el campamento base a una gran altitud. Carlos Hernández Mesa e Ismael López lograban realizar algunas tomas del misterioso artefacto. Solamente sería el inicio. Una vez caída la tarde y al llegar la oscuridad, los equipos comenzaron a mostrarnos una presencia, la cual parecía estar observándonos. Justo enfrente de donde nos encontrábamos en la colonia La Joya, un mirador llamado La Cruz, el equipo comenzó a observar un grupo de objetos luminosos, suspendidos sobre los árboles en un cerro llamado El Jaguar. Una luz intensa que parecía estar observándonos. Por medio de la lente Yukon Ranger, se logró determinar que se trataba de al menos 5 a 6 objetos luminosos, los cuales solamente eran captados por este tipo de instrumento. Detecta el espectro infrarrojo, por medio del cual fue posible obtener las mejores imágenes. El momento más importante sucedió a las 8:41 de la noche. Observe. Ismael López lograría captar el momento en el que este objeto asciende lentamente hacia donde se localiza el objeto más grande y de manera controlada gira a 90 grados y comienza a acelerar de forma vertiginosa dirigiéndose hacia las nubes. Ahora en cámara lenta, se aprecia de mejor manera. Vea cómo se eleva y después, al llegar a donde se encuentra la luz más grande, gira en un ángulo de 90 grados y comienza a elevarse de manera vertiginosa. Se ven las nubes y algunas estrellas mientras el ovni se aleja rápidamente. El segundo momento importante ocurre más tarde, cuando al estar haciendo un barrido en la zona donde se encontraban los objetos, ocurre esto. Observe. De pronto, se ve con claridad cómo de uno de estos objetos salen otros más luminosos y descienden. Aquí se los mostramos en cámara lenta y realizamos un acercamiento. Se trata de algo verdaderamente fuera de lo normal.
tomas realizadas por medio de un instrumento de observación sofisticado, con el cual fue posible mostrar a los suscriptores de www.tercermilenio.tv en vivo y en directo esta misteriosa presencia en las montañas del llamado Valle Sagrado de Tepoztlán. Observe. Las luces continuaron manifestándose en las montañas de este sitio. Incluso en algunos momentos se apuntaba con láseres a los objetos luminosos y estos parecían responder. Esto fue muy interesante, ya que Alberto García, Amado Márquez y Peter Eckhart llevaban consigo estos instrumentos y al apuntar hacia las montañas para indicarnos dónde se encontraban los ovnis, fue sorpresivo ver cómo incrementaban su luminosidad de manera importante. Los objetos fueron captados con los cuatro tipos de cámaras que se llevaban, la de espectro infrarrojo. Se observa cómo los ovnis generaban calor y efectivamente se localizaban en las montañas en sitios de difícil acceso. Las tomas realizadas con este equipo sofisticado no dejaban duda alguna de que nos encontrábamos ante algo fuera de lo normal. En los Yukon Ranges la imagen era también clara y por medio de este monocular fue posible observar el espectro infrarrojo de diversos objetos que se encontraban en las montañas del Valle Sagrado de Tepoztlán. Por medio del lente de visión nocturna, también fue posible captar la presencia de estos objetos luminosos. Aquí, incluso podemos ver cómo aparecían y desaparecían a intervalos. Una toma importante también. Por su parte, Salvador Vega captó por medio de su cámara de fotografías de 16 megapíxeles a los objetos, y en esta se puede observar con gran claridad el color, la forma y cómo estas luces se encontraban suspendidas sobre las montañas. Observe las imágenes, son claras y muestran una misteriosa presencia en este lugar que es sagrado para los pobladores. Un sitio que es venerado y que, según dicen, es un sitio de energía. Nosotros estuvimos ahí y con los equipos captamos objetos extraños. Llevamos a cabo una transmisión por más de 24 horas y regresaremos para poder establecer un récord de transmisión sin interrupciones en uno de los sitios más enigmáticos de nuestro mundo, el Valle Sagrado de Tepoztlán.